Extrañan a sus hijos, ¿verdad? Y los papás quieren lo mejor para sus hijos y los hijos a veces no lo creen. No, pues, no creen. A veces los hijos sí. Pensamos que nos regañan o nos dicen algo porque no nos quieren. ¿Por qué a fulano no le dicen algo? Pues porque el fulano no se porta como tal que yo me porto. Sí. Entonces, por eso es de que eso sí. hay que verlo. Sí. Por ejemplo, digamos, si yo me porto mal y la Wendy se porta bien, a mí me van a estar para decir, mira, no hagas esto, mira, no hagas esto, mira, no hagas esto. Solo a mí, pues porque yo me la estoy portando mal. Pero en cambio, si ella se portara mal, fuera las dos que nos dijeran, miren, no hagan eso, no hagan eso, no hagan eso. Ah, sí. Entonces, y por eso a veces pensamos, a mí no me quieren, pero a ella sí que la quieren, a ella no le dicen nada. Uh-huh. Pero no es eso, sino es que porque el comportamiento de uno hace que los papás estén ahí pendientes de, de uno. No sé. ¿De qué? Sí. Desearle, pues ojalá que le hayan pasado bonito, ¿verdad? Y yo vi que toda la familia ya se la pasó bien bonito. Sí. Bueno, feliz día a las madres familianas también, ¿verdad? Porque ella es madre sí, también. Eso, ella tiene sus dos niños. Yo la felicité. Sí. Feliz día a las madres para ella también. Le mandé mensaje. Y pues también estaba viendo que ella había puesto, no sé si fue el estado que había puesto ella. Estaba en la escuela del niño, creo. No, sí, el estado fue. Ajá. Celebrando sí. El Día de la Madre. Sí. Que lo creo a ella, yo estoy pendiente y de ella. No, sí. Pendiente, así es. Póngale mente, mira, porque yo estoy pendiente, no creo que no. Sí. Sí. Porque a veces después los hijos se arrepienten, ¿verdad? Pero ya es demasiado tarde. Así es. Ya es demasiado tarde, ya no pueden hacer nada. No, lo que le digo a la Milena es un consejo, ¿verdad? Que lo tome porque. Pues no sabemos cuánto tiempo nos van a dilatar esos piecitos para que que estén ahí con nosotros, para que estén como dicen bastante, ¿verdad? A veces decimos, hay tanto que molesta, hay tanto que nos grita, tanto que nos dice esto y lo otro. Pero si no lo hacen por nuestro bien, no lo hacen por nuestro mal. Sí. Pues los padres quieren lo mejor para sus hijos. Y en la vida también no es que nosotros solo les vamos a dar solo cosas materiales a nuestro papá, sino que también hay que darle. Hay que darles amor, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Que ellos se sientan bien porque los papás son los que sufren. Así es. Sí, cuando los hijos andan en malos pasos, los papás son los que sufren. Y no le hace la edad que ellos tengan. No importa la edad que ellos tengan. Los hijos, y hay hijos, ¿verdad? Pues que no se acuerdan de sus padres, solo cuando se miran, ¿verdad? En dificultades, que tienen un problema, buscan a sus padres, y los padres ahí están para sus hijos. Siempre. Sí, siempre están. ¿Sabes qué decimos, para que sí. El amor de madre o de padre, pues, ¿sí? Puede cambiar por otro amor. Uh-huh. Sí. Entonces, decirle a todos los hijos que aunque sea, todos los días son días de las madres, ¿verdad? Eso hay que tener en mente también, que todos los días hay que portarse bien con sus padres. Si nos portamos bien, pues todos los días es el día de la madre y el padre. No hay necesidad que sea el 10 de mayo para darles su abrazo, un te quiero, pues darle una sorpresa si es posible. Uh-huh. No hay necesidad de que llegue la fecha del 10 de mayo para eso, sino que hacerles ver constantemente que uno lo quiere. Sí. Que eso ellos lo vayan guardando en el corazón. Oh, sí. Es lo mejor que se le puede dar a los padres, que estén tranquilos, ellos le van a darles dando problemas porque ellos se preocupan. Ajá. Ellos se preocupan los padres. Y es el mejor regalo que se les puede dar, ¿verdad? Ser hijos bien portados. ¿Es lo mejor? Sí, porque pues el dinero, ¿verdad? Ayuda, pero no lo es todo. No, no lo es todo.
¿De qué sirve que le den unos 50, 100 dólares, ¿verdad? Si son hijos mal portados? Así es. Uh-huh. Sí, así es. Que nada, sirve si... Es que a veces queremos compensar nuestros errores, nuestras culpas, con darles algo, con dinero, con algo que ellos tal vez quieran. Sí. No es así. Oh, no, eso no es así. Eso no es así. Sí, yo he visto hogares también, ¿verdad? Pues que tienen problemas ahí el esposo y la esposa. Y ya, pues, ¿verdad? Pues se pelean y ya al rato van con un ramo de flores. Ajá. Uh-huh. Por eso, cuando estaba Emerson aquí, que se estaban peleando los que estaban aquí afuera. Uh-huh. Que estaban, va de pescociar las cuñas y Emerson así, sí. Mi mami también. Sí. Y me dice mi mami, mira, que no sé qué, que graba, que eso qué. Y yo, ¿para qué? Le digo yo, si ahorita se están peleando y en la noche ya van a estar juntos, le digo yo. Vaya, sí, menos claro. Tardaron en lo que usted se subió al carro y nos fuimos, ya iban juntos los dos. Vaya. Así es que eso pasa a veces así es. Sí. Se están peleando, ¿verdad? Y en la noche ya están juntos. Uh-huh. O el esposo golpea a la esposa y ya al rato va con un ramo de flores a darse. La mujer anda uh-huh. llorando y sí. todo, y al rato ya con uh-huh. el ramo de flores ya lo perdona. Y es ¿sí? tú. Así es. Y lo que le dicen, ¿verdad? Tú tienes la culpa, dice, tú me provocas. Parece que es compensar eso. Sí, eso no tiene que ser así. No. Uno todo el tiempo. Es como sí. con los niños, parece, les decimos cosas feas y al ratito ellos llegan y si les damos un dulce, ella está contenta. O a veces le pegan a uno y hay que no sé qué, que perdóname, que... Y no. que yo no te quise pegar y que no sé sí. qué, pero ya... Ya lo tengo, gracias a Dios todos mis hijos, ¿verdad? Se portan bien conmigo, ¿verdad? Porque yo desde que yo los cuidaba les decía, yo no quiero que me tengan miedo, les decía, yo quiero sí. que me respeten. Y que yo me recuerde a mí uh-huh. nunca me pegaron. No, yo así les decía. Que yo me recuerde, ¿no? Y pues, ¿verdad? Pues así decían ellas, ¿no? Yo a mi papá le cuento, decía, porque, ¿verdad? Mi papá no nos regaña, mi papá nos aconseja. Fíjate que sí, siempre uh-huh. le hemos tenido más confianza a mi papi sí, en todo. Así decían, mi papá le decimos y él no nos regaña sino que nos aconseja. Uh-huh. Sí, así tiene veces, que ser. A veces sí, a veces queremos, a veces con nuestros gritos queremos ganarles como el miedo. No, hijo, es que los hijos no le tienen que tener miedo a sus padres, los tienen que respetar. Hacer lo que ellos no tengan un respeto, no que miedo. No, uh-huh, no tiene que ser no. así. No tiene que ser sí. así. Yo sí les decía, yo no quiero que me tengan miedo, yo lo que quiero es que me respeten. Uh-huh, exactamente. Uh-huh. Sí, así tiene que ser. Bueno, entonces regresamos en otro video. Bueno, pues ahí continúen ahí sí. con su receta, pues. Sí, hablando y. Sí, ya van a estar. Ya estuvieron sí. hablando y comiendo, entonces. Entonces yo regreso también. Ok. Yo ahorita regreso. Bueno.